El famoso actor Kerem Bursin es un nombre que frecuentemente sale a la luz en su vida privada y sus relaciones. Especialmente su relación romántica con Ander Ercel se convirtió en el foco de gran atención en el mundo de las revistas. Sin embargo, este gran amor fue sustituido por vientos fríos con el tiempo. La última declaración de Kerem Bursin conmocionó a sus fans. Las palabras, ya ni siquiera puedo vivir en el mismo país que Ande, muestran que lo que pasó entre los dos es mucho más profundo de lo que pensamos. Si bien esta declaración generó una gran sorpresa entre los fanáticos, también hizo que la gente se preguntara qué influyó en el final de la relación entre los dos. ¿Cuáles fueron los sentimientos de Kerem Bursin cuando hizo esta declaración? ¿Qué acontecimientos podrían estar detrás de esta decisión? La separación de Anderzel y Kerem Bursin estuvo en la agenda durante mucho tiempo, pero adquirió una nueva dimensión con esta declaración. Estas duras expresiones de Kerem muestran cómo le afectó la agitación emocional que experimentó con Ande en el pasado. Se espera con impaciencia qué tipo de reacción dará Ande Ercel tras esta declaración. Entonces, ¿qué hay detrás de esta afirmación? Kerem hizo esta declaración en un momento de ira o decidió trazar un nuevo camino para sí mismo. ¿Cómo reaccionan los fans ante la postura decidida de Kerem? En este vídeo examinaremos en profundidad los motivos detrás de la sorprendente declaración de Kerem Bursin, cómo se sintió Andercel al respecto y las reacciones de los fans ante este incidente. También hablaremos de los planes de futuro de Kerem, posibles nuevos proyectos y las nuevas páginas que abrirá en su vida privada. En este episodio analizamos los hechos detrás de la afirmación de Kerem Bursin, ya ni siquiera puedo vivir en el mismo país que Ande. Investigamos los procesos emocionales por los que atravesó la pareja, los puntos de ruptura en su relación y los hechos que desencadenaron esta afirmación. ¿Qué acontecimientos pudieron haber influido en Kerem Bursin a la hora de tomar esta decisión? ¿Por qué sintió la necesidad de hacer una declaración tan tajante a pesar de que había pasado tiempo desde la separación? Al analizar las reacciones de los fanáticos y los medios ante este incidente, ofrecemos una perspectiva profunda sobre el estado mental de Kerem. La relación entre Kerem Bursin y Anderzel parecía bastante romántica y feliz al principio. Sin embargo, con el tiempo surgieron desacuerdos entre ambos y la separación se hizo inevitable. En esta sección, discutiremos en detalle lo que sucede detrás de escena del proceso de separación. ¿Cuáles fueron las principales razones de los problemas entre ambos? ¿Qué acontecimientos extinguieron las esperanzas de ambos en esta relación? Profundizamos en los efectos de este proceso de separación analizando cómo una relación que está constantemente en el ojo público de los fans daña la vida privada. Tras las declaraciones de Kerem Bursin, las redes sociales se estremecieron. ¿Cómo evaluaron los aficionados la decisión de Kerem de ni siquiera vivir en el mismo país que Ande? Si bien algunos apoyaron esta decisión, otros encontraron esta declaración innecesaria y emotiva. En esta sección examinamos en detalle los comentarios realizados contra las declaraciones de Kerem y las reacciones de sus fans. Analizamos cómo reaccionan los fans ante las decisiones que toman sus ídolos en su vida privada y el impacto que tiene este evento en la cultura popular. A pesar de las duras declaraciones de Kerem Bursin, no hubo respuesta de Ander Zell. El silencio de Ander provocó distintos comentarios en los medios y entre los aficionados. En este apartado analizaremos la postura de Ande Ercel ante este incidente, porque decidió guardar silencio y cómo le afectó lo ocurrido. Ofrecemos un análisis en profundidad del estado psicológico de Ande ante estos hechos, detallando los posibles motivos de su silencio y los mensajes que quiere dar a sus fans y medios de comunicación. Las declaraciones de Kerem Bursin demuestran que intenta dejar atrás su pasado con Ande. En este episodio discutimos los planes futuros de Kerem y los pasos que dará en su carrera y vida privada. Al proporcionar información detallada sobre nuevos proyectos, un posible asentamiento en el extranjero y sus objetivos profesionales, analizamos en profundidad cómo Kerem trazó un camino después de esta separación y las reacciones de sus fans ante estos planes.